Bienvenidos y bienvenidas. Estamos nuevamente en un episodio de Claxo 2022, la tercera emisión de este encuentro que nos permite recorrer las ciencias sociales y las humanidades a través de la novena Conferencia Latinoamericana y Caribeña, realizada del 7 al 10 de junio en LUNAM, pero que revisitamos, repasamos semana a semana para estar en cada uno de esos encuentros de los diálogos, de los foros, de las mesas, que tuvieron con las 1.200 actividades, las más de 15.000 personas que participaron de manera presencial, pero más de 100.000 de manera virtual. Y te invitamos a que también te sumes a la experiencia de poder revisitar y reconectar con este encuentro de las ciencias sociales y las humanidades. Y hoy, con uno de los grandes académicos uruguayos. Estamos hablando del historiador Gerardo Caetano, que hoy estará con un fragmento, y con eso mismo comenzamos un fragmento de su participación en un diálogo magistral. Comenzamos con Gerardo Caetano y seguimos recorriendo en este especial de Claxo 2022. Reflexionar a propósito de lo que no vacilo en establecer como uno de los temas más importantes de nuestro tiempo. Nosotros venimos de un bienio sumamente crítico, pero no nos engañemos, no ha sido un episodio que podamos concebir como un cisne negro, imprevisto. Ya, de alguna manera, mucho del orden anterior, del orden internacional y del orden social anterior, tenían la letalidad que explotó en la pandemia. Y también ha puesto de manifiesto la relevancia de la ciencia y hasta qué punto la ciencia hoy es el escenario de un pleito fundamental para redistribuir el poder, que de eso se trata. La primera pregunta que uno podría hacerse es, ¿para quién investigamos? ¿Para qué investigamos? Y hay que ir de frente contra la versión sumamente afirmada en muchos sistemas de investigación que los investigadores investigan para sus colegas o investigan para las revistas especializadas, fundamentalmente aquellas en inglés. Los investigadores se inscriben en sociedades a las que deben servir, en sociedades a las que deben servir con el pensamiento más riguroso, más exigente. Y nosotros tenemos la enorme implicación de hacerlo desde América Latina. ¿Y qué significa investigar desde América Latina? En primer lugar, aceptar el escándalo que implica que América Latina sea el continente más desigual del planeta. Y el foco de nuestra investigación tiene que estar orientado a transformar radicalmente eso. Y a transformarlo, como bien se dice en la conferencia, en las tramas de la desigualdad. Sabiendo que la referencia de la desigualdad a contramano de visiones absolutamente perimidas no provienen de la diversidad de la meritocracia. Provienen de la condición de desigualdad profunda de las mujeres, de desigualdad profunda de las etnias, de desigualdad profunda del territorio y muchas otras desigualdades que refieren cómo, con méritos absolutamente equivalentes o parecidos, las trayectorias de vida son absoluta y radicalmente diversas. Investigar entonces es investigar para que América Latina deje ese escándalo.
y para que lo deje consolidando democracias. La democracia no es solamente un régimen político, es también una cultura, una convivencia, una modalidad de comunidad, que también se afirma, y esto es muy importante hacerlo desde América Latina, en una lógica de ruptura contra cualquier perspectiva de subordinación. Y vaya que el debate científico muchas veces genera y consolida dependencias profundas, vínculos que son realmente imperiales. Hoy, cuando se discute poder y autonomía a nivel internacional, tenemos que discutir propiedad intelectual, si no estamos hablando de cosas absolutamente vacuas. Tenemos que hablar de propiedad intelectual y tenemos que hablar de la liberalización de la propiedad intelectual, de la liberalización de las patentes. Tenemos que ir a abrir efectivamente una ciencia que hoy es más relevante que nunca. Y tenemos que aprender de lo que ha sido la experiencia penosa de la pandemia, en donde se amagó a liberar las patentes de las vacunas y encontramos que en América Latina no hubo voluntad política para pelear por ese proyecto absolutamente fundamental. Incluso hubo algunos que una y otra vez reclamaron esta idea de que pelear en soledad daba mejores perspectivas, que había que colarse en la primera fila y ser los mejores de la clase, aunque más no fuera a los codazos. Y estoy refiriendo simplemente palabras y conceptos de presidentes actuales de América Latina. En esos diálogos y en esos encuentros que permite la novena conferencia, nos dio la posibilidad de hablar con Ticio Escobar. Ahí estuvimos dialogando en los estudios de Claxo TV, en la Feria del Libro, con este gran escritor paraguayo, y algunos de esos fragmentos, algunos de esos momentos, los volvemos a compartir hoy en el especial de Claxo 2022. A ver, vamos a avanzar sobre un fragmento del libro que tenemos ahí, de contestaciones. A ver, te escuchamos. Bueno, es un párrafo al final de un libro, que es un texto que se llama La belleza de los otros, que trata sobre arte indígena, ¿no? Y dice así: una de las posibilidades mejores que tiene el arte indígena actual es la de hacerse cargo del desafío de renovar sus imágenes a medida que se transforma, se rompe o se pierde el tiempo primero que ellas nombraban. Mientras sea la propia comunidad la que decida el cambio, la que pueda apropiarse de los símbolos que le convienen y reformular lo que se le metieron adentro, es seguro que producirá formas certeras capaces de reafirmar otra vez la tradición profanada y convocar una vez más a los dioses de nombre cambiado. Maravilloso, Ticio, te agradecemos enormemente. Le pidamos un aplauso, por favor, a la gente que está aquí por este momento maravilloso que nos regalas. Ticio, estaba pensando qué importante trabajar el tema de la multiculturalidad, la diversidad. Vivimos tiempos muy complejos en los cuales la lógica de apropiación cultural, la lógica de única vía de entendimiento de cómo debe trabajarse la multiplicidad, es complejo, ¿no? Son los grandes debates y cómo a veces a través del arte, de la cultura, se puede entender cómo hay lógicas muy basadas en el capitalismo, muy brutales, ¿no? En cómo avanzan sobre comunidades, sobre sectores sociales que no son tenidos en cuenta en la diversidad de la construcción del conocimiento, ¿no? Sí, yo pienso que esas crisis que ponen en un brete fuerte a la estética, a la teoría del arte, a las teorías sociales en general, por una parte son, complican, pero por otra parte abren una posibilidad de que ese pensamiento occidental, por más de que no coincida exactamente con la lógica del capital cognitivo así puro, está muy, muy, muy manipulado por él o intenta todo el tiempo ser rodeado, y cómo esto implica la posibilidad de estar continuamente en tensión, en atención, en posición casi combativa o por lo menos con el brazo levantado para estar atento
a que no nos copen completamente y nos copen absolutamente tanto. Y en ese sentido, el arte o las prácticas culturales de la tradición ilustrada, vamos a decir, se encuentran igual que los indígenas, en cierto sentido rodeadas por intentos de manipulación que conforman, juntamente con el medio ambiente, quizá el último tramo de captación del capital duro, de entrar en las subjetividades, de entrar en el inconsciente, de entrar en la micropolítica, de entrar en las posibilidades de producción de sentido, que esto es la larga más compleja, porque hacen a la posibilidad de ir rearmando mundos y luchar por la posibilidad de ser uno, las comunidades, las que manejan el un poco el sentido de ese cambio, ese venir. Por eso me gustó leer ese trocito que lo estaba buscando. En las luchas anticoloniales, digo, claramente nos encontramos. Digo, ¿qué ha pasado en el momento de la pandemia? Porque entiendo que ahí también hubo un arrasar con un montón de cuestiones. Digo, ¿cómo has vivido? Hablábamos hace un ratito con Gabriela Ramos de UNESCO de esta sensación de oportunidad perdida en la pandemia, ¿no? Porque hubo un primer momento en el que parecía que podía llegar a ser un buen momento para poner en jaque, en discusión, estas lógicas más coloniales, más brutales, más capitalistas, más destructoras del medio ambiente. Y de golpe parece que todo volvió no solo a lo que había, sino peor inclusive. ¿Qué ha sucedido con la pandemia y esta oportunidad perdida? No sé, nunca creo que se pierdan todas las oportunidades. Y creo que, por ejemplo, ese susto ante un pensamiento de que todo cambiaría, que a la larga sigue escribiéndose en una lógica omnipotente del logo occidental, de pronto fracasa, no se produce eso. Hay una tensión muy, por una parte, manipuladora, ideológicamente interesada y tal, en las culturas indígenas, pero por otro hay una búsqueda de claves muy importante. Ahí se dice, bueno, ha fracasado, no sé si totalmente, pero por lo menos nos hemos encontrado en un momento muy complejo como para anunciar futuros o anticipar todo el tema de qué vendrá después y tal. De pronto se encuentra con que estamos siguiendo todavía una lógica evolutiva, lineal, desarrollista del tiempo, y de pronto hay culturas paralelas que tienen otros tiempos, que son pasados que ya no ocurrieron, futuros que ya fueron, que son solamente recordados y que deben ser memorizados, y ahí está su futuridad, etc. Entonces, yo no sé si eso va a dar lecciones, pero sí pistas, ¿no? Pistas de decir, es una fuerte, nosotros en guaraní decimos un acapeté, que es así un coscorrón, se dice en español, a un pensamiento que pretende ir transparente, avanzando incluso en su crítica, ¿no? Y de pronto no, está lleno de paciencia, no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué, sobre todo en un momento, se hablaba de, era la obsesión de hablar de futuro de golpe, decir, bueno, pero ¿qué es futuro? ¿Cuándo comienza? Hay un dintel, un umbral que desemboca a un tiempo que será, y esas futuridades así como quebradas, rotas, que se enganchan en gran parte con cierto pensamiento, obviamente occidental, que ya viene de Spinoza, que hablemos de Benjamin, Heidegger, por supuesto Deleuze, etcétera, pero de pronto se escribe ante una lógica de pensamiento europeo occidental. No estoy diciendo tirar por la borda eso, ni muchísimo menos, pero sí mirar, bueno, hay otras alternativas de pensar, de sentir, de construir común incluso, que eso fue una cuestión que se vio muy desarticulada también, cómo construimos en un momento que también las formas de egoísmo se exasperan, los individualismos también, en fin, hay otras cartografías de lo social también, ¿no? Y sin embargo, mirando estas culturas, uno ve, bueno, son pistas, son indicios, joder, acá está pasando otra cosa que yo ni me entero. O sea, sentimos el acapeté por la espalda, ¿no? Sentimos el acapeté, pero acá es cabeza, acá quiere decir cabeza, así que es una metáfora interesante por la espalda, pero... En los recorridos por los pasillos de la novena conferencia nos íbamos encontrando con académicos y académicas, y en esos encuentros vimos algunos de ellos. Bueno, vale la pena retomar algunos de esos encuentros más casuales, pero que también formaron parte de este gran encuentro académico. ¿De dónde vienen? De Argentina. Bien, ¿cómo decidieron? ¿También de Argentina? No, yo vengo de Colombia. Ah, bueno, de dos lugares diferentes. ¿Tu nombre? Laura.
Mercedes. Bien, ¿por qué vinieron a la conferencia de Claxo? Vinimos porque primero que somos fanáticas de cada una de las conferencias de Claxo y este año tuvimos la alegría y la aventura de que, bueno, enviamos una solicitud y pudimos ser expositoras de un trabajo que venimos realizando con mi querida colega y hermana colombiana desde hace un año que estamos en una investigación, así que nos invitaron. ¿Cuáles son los intereses y que de por dónde va esa ponencia? Entiendo que es una mesa que van a presentar, ¿no? Sí, no, ya la presentamos, participamos en la mesa de feminismo, género y justicia social, y justicia de género, perdón, y hablamos sobre los valores funcionales al patriarcado que han sido cultivados en las telenovelas latinoamericanas y nos encantó poderlo hacer en un espacio de reflexión y crítica como este. Maravilloso, porque pensaba mientras escuchaba en relación a eso, nosotros muchas veces hablamos de lo mediático, por ahí la agenda más noticiosa, pero entendiendo también que esas construcciones de cómo mirar determinadas cuestiones de la vida muchas veces están puestas en algunas cosas culturales, como puede ser una telenovela, en una representación de un noticiero presentando una información. ¿Cuántas barbaridades, no? A veces escuchamos, por ejemplo, que en vez de hablar de femicidio hablaban de crimen pasional y la brutalidad que incorporaba eso, ¿no? Digo, ¿qué pasaba o qué pasa en las telenovelas? Entiendo que es un tema gigante en el análisis, pero por ahí en 20 segundos nos pueden resumir algo que abra la cabeza a un montón de gente que nos está mirando. Mira, sí, en realidad, cuando nosotros empezamos a pensar en las telenovelas, tenía que ver un poco con mirarnos nosotras mismas. Dijimos con Meche, che, ¿qué veíamos de chicas? Y ahí nos recordábamos en esa escena familiar, con mamá, con la abuela, con nuestras amigas, con nuestros papás, mirando la telenovela de la tarde. Y ahí lo que vimos es justamente, si vamos por esta desconstrucción, si vamos por esta creación de nuevos hábitos culturales, para ir de la mano del hombre, ¿no? En búsqueda de la justicia, en búsqueda de la equidad y en contra de las violencias, tenemos que partir de nuestra educación sentimental. Entonces ahí dijimos, bueno, vamos. Y la seguimos mirando. No son monstruos las telenovelas. Sin embargo, hay que mirarla con la lente de género, como siempre decimos, para separarnos de lo que nos hace daño y para disfrutar del melodrama que es un constitutivo de la cultura latinoamericana. No lo estamos aborreciendo, sino que lo estamos acompañando con la lente violeta. Pensaba, ¿no? Me recordaba ahí con mucha fuerza alguna telenovela argentina donde inclusive las situaciones de violencia de género se representaban ahí y casi... Amo y Señor. Brutal, ¿no? Sí, con Luisa Culioc, que bueno, una de mis preferidas, ¿no? No Amo y Señor, sino que me gustaba La Extraña Dama. Pero Dios, ¿cuánto para resignificar, no? Sí, no. Yo creo que ninguna industria cultural latinoamericana escapa de esto. Yo soy colombiana y la novela más exitosa de Colombia fue Betty la Fea. Una novela donde se naturaliza la violencia, la burla, se caricaturizan las personas con orientaciones sexuales diversas, se fomenta un tipo de belleza único y quien se sale del canon, pues naturalmente... es objeto de burlas, de humillaciones, etcétera, pero ninguna escapa. Estamos, de hecho, en México, en una de las cunas de las industrias culturales más fuertes de melodrama. Nosotras consumimos Los Ricos También Lloran, El Privilegio de Amarte, etcétera, y ninguna escapa de esto, pero lo interesante es qué hacer con esto, y lo que hemos hecho es un objeto de reflexión académica para desde allí intentar ayudar a transformar y erradicar estas prácticas violentas que se naturalizan a través del melodrama. Muchísimas gracias, un placer. Gracias por este regalito de ayudarnos a reflexionar un rato. Muchas gracias a ustedes y sigan con esto que es maravilloso. Gracias. Muchísimas gracias, abrazo. Resonancias de Nuestra América fue ese gran resumen compartido en el inicio, en la inauguración de la novena conferencia que hoy queremos volver a revivir con ustedes. Tómense el tiempo, esos minutos, para repasar los últimos 3 años en esta condensación de estas resonancias latinoamericanas y caribeñas. Es violencia que te obligan a parir.
convierte en ley y se gira al Poder Ejecutivo. Los carabineros que nos siguen disparando los boscos. Aruma, Mumbai, Chile. Ese es un problema de clases. Queremos hacer la denuncia de la presidenta Jeanine Áñez. ¡Bolivia indígena! ¡Viva Bolivia! ¡Viva América Latina! Récord de deforestación en la Amazonía brasileña. Pela saúde do planeta. En las afueras de Bogotá, la policía desplegó cañones de agua contra los manifestantes que protestaban contra las reformas gubernamentales y la brutalidad policial. Acompañar a los que venían. Esto no es político, esto es de hambre, es de sequía, es de prosperidad. Porque no nos maten más. Emociona regresar a esta escalinata, cómplice de la épica de nuestra historia. Nuestras familias están amenazadas, nuestras crianças están amenazadas. Queremos maternidades con amor, consentidas. Porque como docente siempre he tratado de luchar contra el neoliberalismo. Nuestros derechos han sido totalmente denigrados. Y exigimos respeto a la diversidad. ¡El pueblo se respeta, carajo! Hemos llegado al final, un nuevo episodio aquí en el Claxo 2022, pero volveremos a encontrarnos en una semana para poder repasar los diálogos, los foros, las mesas, los paneles y obviamente todo lo sucedido en Claxo TV. Mi nombre es Gustavo Lema y nos volvemos a encontrar en una semana para seguir revisitando y reviendo la novena conferencia latinoamericana y caribeña. Chau, hasta la próxima, muchas gracias.